Sigue la problemática de inseguridad y la deserción de maestros en el municipio de Puerto Libertador. Según el secretario de Educación Departamental, William Tapias, son muy reiterativas las renuncias de los educadores que tienen estas plazas. Los problemas en el municipio de Puerto Libertador, eh, a pesar de que hemos hecho ingentes esfuerzos por superar toda esta problemática de la falta de docentes en este municipio. ¿Qué ¿Es cuestión de seguridad? Bueno, una es cuestión de seguridad, una es cuestión de que eh, los docentes que se, se nombran para esta zona eh, renuncian, dimiten del, del nombramiento. Una es el problema de, de, de las amenazas, otra es el, el mismo clima de, 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 de que se está viviendo en esta zona, que muchos docentes no, no a, eh, acceden a la plaza y luego se retiran, renuncian. La deserción de docentes se estaría dando por temor, al tanto que la Secretaría de Educación Departamental tuvo que contratar con el Banco de Oferentes para ocupar las plazas abandonadas. De esta parte de allá para acá, se dio en un principio por lo que fue el clima de violencia, el miedo, más que las amenazas, el miedo a estar en la zona. Y hoy lo que estamos tratando es de devolverle esas plazas a, a esas plazas dos, con docentes, al municipio de Puerto Libertador. Bueno, este, eh, el plan se inició desde el mes de marzo. Es Con la matrícula contratada que tiene el departamento de Córdoba, se contrató una empresa. Esta empresa ya está contratando a los docentes, ya los docentes están penetrando. Yo creo que estamos en un caso de penetración de un 80% a todas las instituciones en el municipio de Puerto Libertador con la matrícula, con el, eh, la educación contratada, lo que se conoce como banco de oferentes. Los temas de amenazas a profesores son llevados por las autoridades, pero lo que sí se sale de las manos es brindarle seguridad a todo el gremio de maestros, aseguró William Tapia, secretario de Educación. Nosotros realizamos aquí la parte administrativa, le damos la confianza, le damos el, el eh, le realizamos el proceso administrativo. Pero ya toca con, con como nos lo han hecho y nos han colaborado grandemente las empresas de seguridad, eh, los servicios de seguridad del Estado, Gaula del Ejército, Gaula de la Policía, eh, la misma Fiscalía, la misma Procuraduría. Estamos en un proceso de, de evitar que estas cosas sucedan con los docentes, pero como les digo, se nos escapa a la Secretaría de Educación y a la Gobernación en este momento de las manos brindarle seguridad a todos estos docentes de esa manera.